Hace poco hablé sobre el canal del Museo Marítimo, en el cual estaba el programa del Capitán Sin Barco y el Viejo Aprendiz. Bueno, aprovechando esa sintonía, ese ritmo, también quería abordar otros canales de YouTube. Y en este caso voy a abordar el popularísimo canal de Claux, el Hijo de la Pachamama. Bueno, este canal lo descubrí hace 2 años atrás, más o menos, pero no lo seguía tanto, esos videos, y últimamente me dediqué a ver los videos que ha hecho y son bastante entretenidos. Por eso me gustaría hablar de él brevemente, una cosita para presentarlo. Bueno, hay que considerar que en este momento Claux se encuentra en un cambio de vida por el hecho de que actualmente, bueno, primero está cumpliendo varios de sus sueños. Y hay que partir con el inicio en el que Claux comienza a estar hablando sobre diferentes temas de la vida en Antofagasta, que es de donde él viene. Luego de esto el canal comienza a agrandarse y él comienza a viajar por diferentes lugares de Chile. Y este crecimiento de contenido le permitió a él tener un crecimiento de temáticas y así un crecimiento de seguidores. Tanto fue así que él consiguió lograr ya acrecentar su canal y trabajar directamente en él. Antes él se dedicaba a, creo que era electricista, pero luego se dedicó a darle un 100% al canal, trabajando para que tuviera mejor contenido, una mejor grabación, mejor audio, y así llegó hasta avanzar en el punto de que se tuvo que separar de su compañero inicialmente, que eran el clásico trío ahí de la Bárbara, el Largo y el Cabeza Erizo, y creció con un punto ya de inflexión que fue cuando logró comprarse un auto. Él es conocido por hablar y despedirse como Hijo de la Pachamama. Es muy seguidor de Luisito Comunica, por lo tanto su estilo es muy similar al de Luisito Comunica, pero cuando ya consigue el auto logra entonces comenzar a viajar por Chile, y ahí es donde comienza a darle un nuevo sentido al canal, un sentido más amplio en cuanto de regiones. Ahora, lo importante de él es su personalidad. Eso es lo que yo quiero destacar y por eso hice este video, por el hecho de que tiene una persona súper auténtica. Él no es un conocedor de la historia en profundidad, pero sí es una persona que está muy muy interesada en la historia, y eso le da un sentido bastante fresco a su forma de expresarse, a su forma de relatar las cosas, a su forma de contar la historia y a su forma de darle enfoque a los contenidos que le entrega, porque él se centra mucho en la historia, y acá tenemos que en la portada él tiene las salitreras, que fueron como los primeros videos que tuvieron mucha visita, y en los que él iba a visitar la salitrera, y comentaba de una manera súper simple lo que pasaba, lo que había pasado, y es una cercanía que uno tiene con él por el hecho de que entrega esta información en un lenguaje familiar, en un lenguaje que estuviéramos escuchando al primo, al hermano mayor, hablándote sobre lo que ocurrió en eso, con todos los problemas que esto implica, es decir que algunos conocimientos históricos que no son exactos, pero que dada su simpatía, dada su forma de ser tan humilde, uno pasa por alto y se centra más en su personalidad y en cómo cuentan las cosas. Son muchas las anécdotas que ha tenido el Claudio, y ha permitido esto que uno se sienta más cercano a él, porque le pasan cosas muy divertidas a lo largo de los videos, que sobre todo cuando empieza a hacer desafíos. Entonces, bueno, dentro de todos esos desafíos son experiencias que se van obteniendo y que uno va vinculándolo con él. La característica que tiene este canal es que habla de historia, pero se centra sobre todo también en como una historia de lugares geográficos, de lugares históricos, pero también tiene una rama que aborda a lo popular y al sentido de lo místico, pero no de lo místico, de lo trascendente, sino de lo místico relacionado con el lugar. Y ese místico relacionado con el lugar en el que aborda que aquí vivieron estas personas, y generalmente él se expresa como oh, esto es impactante, asombroso. También va al tema de abordar los temas paranormales, muy, muy popular en su visión, el hecho de los espíritus, los fantasmas. Entonces aborda la temática de lo paranormal. En una primera etapa de sus videos, que son centrados en Antofagasta, aborda diferentes puntos turísticos, pero después, cuando en una segunda etapa de sus videos aborda las salitreras, y se centra todo en el desierto y en el lugar histórico del desierto, uno de sus principales focos es abordar los cementerios. Y aquí es donde va con la advertencia, con lo que van a seguir el contenido de Claux, porque la mayoría de los videos se tratan de muerte. Pero no hay que considerarlo como algo triste, sino que él va explorando lugares que se relacionan con la muerte. Restos de personas, huesos, cementerios, lugares donde hubieron matanzas, casas donde hubieron, no sé, persecuciones, lugares de esclavitud, etc. La mayoría de los videos se va a tratar o va a relacionarse con la muerte. Y eso es, o desastres, o de accidentes. Pero en una gran porción de esos videos se va a tratar de eso. Luego de eso, cuando consigue el Pachamóvil, se va diversificando estas temáticas, va haciéndose más turístico, va abordando algunos lugares, pero también no deja de hacer contenido relacionado con muertos, con fantasmas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en los últimos videos, algunas reediciones, el cráneo de José Miguel Carrera, los esclavos chinos, la isla Friendship, Puerto Aguirre, donde murieron varias personas, el hospital abandonado. Entonces esa es como la temática de él. Ahora, él tiene mucho contenido histórico, y el núcleo de este contenido histórico es este lugar que está relacionado con la muerte. Pero fuera de eso, su alegría, su personalidad y su humildad hacen que uno siga en sus pasos lo que se está viviendo. No se centra en el desastre, no se centra en el sufrimiento. No es un video para hacer sufrir, sino que para ir conociendo él, a través de él, esta transición entre la vida y la muerte, y de lo que vivieron antiguamente esas personas que habitaron esos lugares o que fallecieron en esos lugares. Entonces es un canal muy muy entretenido, que tiene ese hecho de que cuando uno ya va viendo muchos videos de Claux, se dan cuenta, dando cuenta de este factor de la muerte entre medio, y él es muy él disfruta la vida. Entonces hay un contraste grande que hay entre sus videos más su personalidad, en sus videos que tratan sobre lugares relacionados con la muerte, pero con una persona muy viva, muy de disfrutar el cada día y cada segundo. Eso hace que este contenido de Claux sea muy atractivo y muy divertido. Bueno, actualmente se encuentra en su segundo punto de inflexión, que es la posibilidad de viajar a otros lugares, a otros países, y va a cumplir su sueño de viajar a Europa dentro de los siguientes días que quedan. Al momento de hacer este video, él está planificando y llevando a cabo los últimos preparativos para viajar a Europa, porque dentro de sus sueños es conocer los lugares históricos de la Segunda Guerra Mundial. Así que de seguro va a estar visitando Alemania, Francia, la costa de Normandía, va a estar en Auschwitz, va a estar, supongo, en Francia, en París, en el Arco del Triunfo, por donde pasó Hitler, etc. Sus videos más importantes hasta el momento han sido, yo considero, bueno, él también considera que los del cementerio en el norte, los de la salitrera, y yo al menos personalmente considero que el video más importante que tiene es la casa de Hitler, que va a ver allá a Argentina. Creo que eso fue un punto de inflexión, porque fue muy visitado y porque abre sobre todo esta beta de lo misterioso, pasa desde de lo mortal a lo misterioso. Ahora vamos a ver en qué ocurre sus proyectos, porque dentro de sus proyectos también había sido considerado para llevar a cabo una especie de documentales del Discovery Channel, y hay que ver en qué tal le va con ese tipo de cosas. Pero este es el momento en el que va a tener este punto de inflexión y va a cambiar. Eso es todo, que se encuentren muy bien.